Hey, parceros, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Medellín con el parcero Pisona Tope. ¿Qué más, Carlitos? ¿Cómo vamos? Bien, Marlon, por aquí. Feliz de tenerte por acá de visita. Bueno, vamos a hacer el esquema hoy de cuánto vale esta moto. Vamos a preguntarle a las paisitas, Selinan, cuánto vale, qué moto tenemos hoy, parce. Hemos traído una KTM 250 Adventure. ¿Cuánto está la moto exactamente? 21.990.000. Bueno, gastos de matrícula. Les vamos a preguntar hoy cuánto vale la moto, solo la moto. Y la que adivine, la vamos a dar 50.000 pesos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que adivinan las paisitas? No sé qué piensan. ¿Están informadas o qué? Es posible, hay que mirar a ver si le pegan al precio. Yo creo que el cilindraje las va a confundir. El cilindraje y el tamaño de la moto. Entonces, la gente la ve y piensa que es una moto más costosa. Bueno, vamos a ver cómo nos va, arranquemos pues. Bueno, para que no piensen que es mentira, pienso que está preocupado, pero muestre el billete, ahí está ya más tranquilo. Sí, porque es que después dije, que no lo entregaron, es que no es falso, es un billete de 50 mil original. Parte de los viáticos. Parte de los viáticos del señor Marlon, lo vamos a regalar. Si adivina el precio exacto de esa moto, se ya está 50 mil pesos. ¿Más o 50? Sí, señor, se adivina el precio exacto. ¿No qué? No, nada, que gracias. Tenemos un pequeño problema. Uno, tu estatura. Y el acento. Trata de hablar paisa. Uy, va. Se me da. Pongámosle 4.500.000. La TM 250 Adventure. Me puso nervioso. No. Estoy analizando más o menos. La TM 250 Adventure. ¿Por ahí qué? ¿26? ¿250? Sí, señor. Esa está, está en 12 millones. Esa debe estar por ahí en 18.990. Yo le pongo 14.500. Eso siempre no es, ¿no? ¿Cuánto le pone usted? Ni idea, no tengo ni idea de precios de moto, nada. ¿Cuánto ve que usted? ¿Cuánto ve que yo? Como que 18, ¿no? Sí, 18.990. Parce, vale 21.990. Para la próxima. Todo bien. Ey, vení para ver si nos ganamos esas 50 lucas. Parce, ¿se adivinan el valor de esa moto nuevo? Exacto. ¿Y si notaste que es de tu tierra? Sí, sí, ¿dónde es usted, parcero? No, yo soy de Barranquilla. Este es de otro lado. Yo soy chocuano. Ah, casi, casi. Yo soy de Cali. Parce, ¿cuánto cuesta esa moto nueva? Cada uno una oportunidad. Ah, bueno, hágale. Tuyo soy yo, hombre. Pero. No, por eso que le dé. Pero decile vos primero a ver si llegamos. Ay, más marico, que dale para ver. Hágale. ¿Cuánto cree que vale, parce? ¿Qué marca es? KTM 250 Adventure. Brother, yo diría que esa moto vale 18.990.000 pesos. ¿Y el parcero cuánto piensa que vale? Esa moto está en 16.800.000. 20 millones. ¿Cuánto? 20 millones. Nada, te falta un poquito, vale 21.990. Pero estuvo cerca. Sí. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Sé que es un duro para las ventas. Le voy a proponer un negocio. Si usted me dice el valor exacto de esa moto, le regalo 50 mil pesos. ¿Valor exacto de esa moto? Sí, KTM 250 Adventure. 4.800.000. No, le faltaron como 15. La palabra oculta era que entonces si perdía me daba 3.10. Eso, bien. Esa, así es la actitud. Tú ya me caes mal. Venga, pues si usted quiere ya participar, ya me cae bien. ¿Cómo es? El precio exacto de esa moto se gana 50 mil pesos. Esa moto. Me la cogió mal. Yo digo que 15 millones. 15 millones. ¿Tú? 7 millones. 7 millones, no, vale 21.990.000. Pero bien, gracias por participar. Por ahí que unos 25 millones. Parce, casi. ¿El redondo o corrido? No, cerrado el precio exacto. Como 8 millones. Parce, casi, esa moto está alrededor de los 22. Uy, pues. ¿Mucha plata o qué? Mucha, sí. Pues, la verdad, yo de motos no sé nada, no, así que si digo un precio súper errado. Le voy a ayudar. Venguera, después. Eso, él echa cuco. Yo me encargo de que la gente sí se gane la plata. ¿Te gustan las motos? Sí, pero no sé ellos, no. Ah, bueno, entonces ahí es donde está el primer problema. Pero no importa, vale más de 10 millones de pesos. Póngale, no sé,
por ahí 35 millones. Casi, casi. Pero bien, no, porque la mayoría han dicho como 4.5. No, no, pero al menos ustedes mejor que se desfasen, porque la mayoría es que 4.5, 4, pero no. Entonces deme 10 mil. Qué pena, jefe, sino que estamos haciendo el video. Nos demoramos un momentico y ya, no sé si hay problema. Ah, no. Sí, qué pena. Sí, por lo que está, pero la moto la necesitan en el video. Sí, 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 justamente. Es más, si quiere, usted nos puede colaborar. El video no, trata... No, pero aquí no. No, no, el video no, trata... una pregunta. De adivinar el precio de la moto y se puede ganar 50 mil pesos. Que estamos lanzando, haciendo promoción de la moto para ver si la gente adivina cuánto vale. Es una KTM 250, si quiere venga mírela. Un segundito, ¿cuánto cree usted que vale esa moto? Por ahí 23 millones y medio. Nos puso a padecer, casi, casi. ¿Cómo estás? ¿Le puedo hacer una pregunta? Me ignoró. ¿Cuánto? Como 8 palos, no. ¿8 palos? Si crees tan poquito. No sé, no sé cuánto, no tengo ni idea. No. Esa moto vale por ahí 8 millones. No. Marlon sí parece como vendedor de Herbalife. Venga, le muestro, vea, siga. Esta es la receta mágica. Siga, siga. Ah, es una KTM 250. ¿Cómo está? Nueva, ¿cuánto vale nueva? Nueva. 19.500.000. ¿Cuánto le pones a mi pa? Yo le pongo 20 millones. Pa. Marce, casi, es un cerquita. Es Arce, la buena. Casi. ¿Cómo ve? De 30 lujitas y pues de segunda la consigo en 19. Ah, sí, ahí la tiene clara, ahí la tiene clara. Bien, Parce, ¿cómo vas? Estamos haciendo una encuesta de esa moto. Si adivinas cuánto vale, te puedes ganar 50 lucas. Una KTM 250. ¿Cuánto vale nueva esa moto? 250. Sí, señor, KTM 250 Adventure. 22 millones. Uy, casi, casi, casi. ¿Cuánto vale? 21.990. Ay, no, 22. Pero estamos buscándolo así exactico. Exactico. Exactico, parce. Ah. Casi, pero hasta ahora el mal estaba ahí. Éxitos. Casi me la gano. Casi me la gano. Me faltaron menos 10 pesos. 10 luquitas, ¿no? Menos 10 luquitas y bueno, casi pero me la ¿cómo gano. Es el paso del calamar. Es el paso del mar. Bueno, balance del día. Las paisas son duras, ¿no? Desconfiadas, una ¿o qué? Pregunta. ¿Y te puedes ganar 50 mil pesos? ¿Cuántas copiaron? Poquiticas, ¿no? Poquitas, muy poquitas. Les da desconfianza, les da miedo. Pero tuvimos de todo. Una señora que, a pesar de que tenía poderes sobrenaturales, la bruja, sí, la bruja, una bruja. No pudo adivinar. Gente que cree que las motos todavía valen 3, 4 millones de pesos. Tal cual. Era hace como 10 años, pues, pero ahorita no. ¿Qué más? Nada, pues que yo creo que por eso los hombres viven menos. Todos los hombres copiaron, confiadísimos de una, participaron. Pero nada, muchísimas gracias a gente de Medellín. Tuvimos un talento innato de Marlon. Ah, sí, vendedor de Herbalife. Vendedor de Herbalife, le iría mejor. Cuando quieran vaciar una fiesta, llámenme que sale todo el mundo espantado. Exactamente, no, pero bueno. Estuvo interesante la dinámica, Marlon. Muchas gracias, no, parce, por invitarme. A vos, parce, por traer la moto, por recibirnos la invitación al evento. Estamos aquí porque Carlos nos invitó para el Motorland. Parce, ¿cómo aparece usted en redes? Y cuéntame un poquito a la gente que todavía no lo conoce, que usted, mucha gente en Colombia lo conoce aún. No, parce, yo tengo un canal en YouTube, una cuenta de Instagram que se llama Pistón a Tope. Hay un lema muy fácil, todo lo que tenga motor y ruedas hay que probarlo. De eso hablamos, hacemos contenido de motos, de carros, de helicópteros, de todo lo que tenga motor. Hacemos videos, hacemos fotos y de vez en cuando participamos así en colaboraciones con ese parcero que es un calidoso y que está haciendo un contenido muy, muy bacano. Hey, parcero, la buena. Acuérdense suscribirse, dale like, compártanlo y estamos hasta la próxima.